Hola, profe. Hola, hola, Guillermo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal el fin? Pues bien, mira aquí, disfrutándolo un rato yo, ya yo de estuve regreso. Viendo televisión. Oiga, ¿usted le sabe de películas, profe? Pues sí, un poquito, más o menos, sí, claro. Recomiéndeme una. Ah, pues mira, de cine mexicano tenemos, pero una larga, larga, larga historia. Pero el cine mexicano no me gusta, profe. No, 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 te estás perdiendo de mucho. Y sí, además, el cine mexicano es reconocido internacionalmente también, ¿eh? Entonces, tenemos una muy, muy larga historia y, mira, curiosamente aquí tengo un libro que habla precisamente de la historia del cine mexicano. ¿Y cómo es que llega aquí a nuestro país? Ah, mira, tiene una larga historia. El cine en México llega durante el Porfiriato, durante el gobierno de Porfirio Díaz, llega el primer cinematógrafo, ¿no? La gente nada más conocía aquí lo que eran las fotografías, que son imágenes sin movimiento. Había unos antecedentes de unos aparatos que se llamaban kinetoscopios, que eran invento de Thomas Alva Edison, pero estos no eran, no se podía ver la película en público, sino que era individual. O sea, una persona le echaba una monedita y podía ver la imagen en movimiento, y eran cortitos, ¿no? Eran como películas muy chiquitas. El invento de los Lumière, que es en Francia ya a finales del siglo XIX, mostraba imágenes en movimiento, pero que se podía ver, se podía exhibir a muchas personas, y ese invento es el que llega aquí a México. Entonces, llega la primera función que se da aquí en México, es en el Castillo de Chapultepec. Pero aquí es donde dicen que la gente, cuando les pusieron esa película, que vieron la llegada de un tren que salió corriendo, ¿fue aquí? Ajá, exactamente. Eso pasó aquí. Eso pasó aquí, en la primera exhibición pública de las películas, de estas se les llamaba vistas, porque eran cortitos, ¿no? Claro. Tenían más que 30, 40 segundos de duración. Entre esos cortos que mandan los hermanos Lumière, era la película se llama La llegada del tren a la estación. Uh-huh. Y mostraba la imagen de un tren de frente llegando a la estación. Y bueno, hay que tomar en cuenta que la gente nunca había visto imágenes en movimiento. Entonces, al proyectarlas, mucha gente pensó que el tren se iba a salir, así como en tercera dimensión. Y se pararon y se salieron corriendo de... Era el 4D de la época, ¿no? Algo así, exactamente. Sí, era, les parecía asombroso ver las imágenes en movimiento. Y hablando de imágenes, Mario, estas de que estamos, esta que tienes aquí en la lista... Ah, mira, estas imágenes que aparecen aquí en este libro, uh-huh. Bueno, vemos aquí en ella, es una de nuestras primeras grandes actrices, no nada más de México, sino que fue de las primeras que triunfó en Hollywood, uh-huh. Que es Dolores del Río. Ella hizo varias películas en Estados Unidos y obviamente también aquí en México, unas muy muy buenas. Una de las mejores, y que puede ser una gran recomendación, es María Candelaria. Okay. Esta película la hace con Pedro Armendáriz y es la historia de unos indígenas. Estamos hablando de la zona de Xochimilco, ¿sí? Que hace muchos años pues todavía era una zona pues rural, sí, claro. ¿No? Hoy día todavía hay zona rural en Xochimilco, pues está un poquito ya más urbanizado, pero es una película muy muy bonita. Y hablaba de las afueras de México, ¿no? Sí, 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 era, digamos que era un lugar cercano a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, también podemos observar cómo ha ido cambiando nuestra historia a través del cine, ¿no? Esa es una parte importante del cine, que muestra las distintas etapas por las que México va a ir pasando a lo largo del siglo XX. Y lo que me decían los muchachos de aquí de la escuela, dice, ¿a poco aquí en México tenemos una Venecia? Y yo decía, no, madre, sí, vayas a dar una vuelta a Xochimilco, ¿no? Sí, exactamente. Interesante. Sí, sí, sí. Y podemos ver los cambios que ha tenido la sociedad, las modas, hasta la forma de hablar. El cine ha ido dejando registro de ese paso por la historia, ¿no? Sobre todo aquí del siglo XX. Pero vamos a ver más imágenes, Mario, porque esto me gusta sí, mucho. Sí, sí, mira, aquí... ¿Este es una función? ¿Qué es? Lo que comentábamos hace rato, la primera exhibición pública en México se da en un lugar que estaba en la calle de Plateros, hoy se llama Madero esa calle. Ok. Muy cerca de una tienda muy famosa de discos. No, sí, sí. Ahí, hoy, en la parte de arriba es el Museo del Estanquillo. Ahí en esa calle de Madero, ahí fue la primera exhibición pública de cine y se veía más o menos como ese saloncito, okay. Una especie como de pantalla al fondo y sillas plegables para que se sentara el público, y costaba alrededor de $1 en la exhibición para la clase alta, claro. Que era exclusiva para ellos, ellos le decían para no mezclarse con
con el peladaje. Con la chusma. Ajá, con la chusma. Y estaba la exhibición popular que costaba 50 centavos, ¿no? Donde ellos veían entre 25 a 40 cortos que llevaban los emisarios de los hermanos Lumière en México. Pero era la novedad de la época, ¿verdad? Sí, acá sí, tenemos era una novedad. Otra imagen, es una cámara, ¿qué es esto? Ajá, exactamente, es una cámara, es el famoso cinematógrafo de los Lumière. Okay. Esa fue de las cámaras que proyectaban esas vistas, ¿no? Uh-huh. Y como podemos ver, pues la tecnología ha cambiado mucho. Y bueno, de nuestras cámaras actuales de 4K y toda esa cosa, bueno, su origen está ahí. Ese aparato, México tiene la curiosidad que es el primer país americano que tuvo ese invento, porque en Estados Unidos no se le permitió la entrada porque Thomas Alva Edison tenía un invento parecido y no permitió que los hermanos Lumière llegaran con ese invento. Y entonces el mercado que les interesó pues fue precisamente el mexicano, también atraído por Porfirio Díaz, ¿no? No hay que olvidar que Porfirio Díaz le gustaba mucho lo francés, ¿no? Entonces, cuando le ofrecen que si pueden venir a exhibir su nuevo invento, pues él acepta gustoso y curiosamente el primer actor mexicano va a ser precisamente Porfirio Díaz. Las primeras películas que se filman en México son vistas de Porfirio Díaz en distintos actos. Hubieran dado un Oscar por su actuación, ¿no? Sí, mínimo, ¿no? De hecho, en YouTube podemos encontrar esas imágenes. Oye, qué esas imágenes, sí, ¿no? sí estaría padre ver esa película. Acá tenemos otra, Mario, ¿de qué es? Bien, esta imagen es precisamente la primera sala de cine pública en México, okay, que se llamaba el Salón Rojo. De hecho, es la esquina precisamente de Isabel la Católica y Madero, donde está esa famosa tienda de discos en la parte, en la planta baja. En la planta alta hoy es el Museo del Estanquillo. Pero en aquel entonces, abajo era una joyería, el entrepiso es donde se iba a encontrar ese famoso Salón Rojo, que era donde se exhibían estas películas. Mira cuánta historia hay en la ciudad, y ajá, por eso les digo a los chicos que vayan y conozcan la ciudad, y cada rincón del centro histórico tiene mucha historia. Sí, claro, si pudieran hablar las calles del centro histórico, bueno, ¿qué no contarían, no? Y podemos ver en esa foto también la época, ¿no? Los automóviles, la gente cómo está vestida, uh-huh, el propio edificio cómo se ha modificado. Si uno pasa por ahí, pues sí se ve un tanto distinto y bueno, pues la ciudad va evolucionando. Ya, ¿no? Ni que hablar del cielo, ¿verdad? Sí, exactamente. Ok, ¿esta otra, Mario, de qué es? Bien, esta es precisamente una carta como de presentación de Gabriel Beire. Uh-huh. Él es uno de los encargados o concesionario, por decirle así, okay, de los hermanos Lumière. Él es el que trae el cinematógrafo junto con Bon Bernard, que van a traer la concesión del cinematógrafo a México, y esa es su carta de presentación, ¿no? Ahí vemos la fotografía en una carta, dice cinematógrafo Lumière, uh-huh, Gabriel Beire, concesionario, ¿no? Era como su tarjeta de presentación. Muy bien, muy bien. Okay. Dice en la República de México y Venezuela, ¿no? Ah, perfecto. Acá, ¿esta imagen de qué es? Bueno, esta es un fotograma de Azteca Films, uh-huh, la primera, digamos que compañía de películas, fue precisamente esta Azteca Films, que como curiosidad la va a fundar una de las primeras directoras de cine de México, y además actriz, que se llamaba Mimi Derba. Yo creo que esta mujer la ubicamos en películas como Nosotros los Pobres. Ella sale como la abuelita de Chachita. Ah, ok. Ella es Mimi Derba, también sale en otras películas, pero ella impulsó precisamente esa intervención de la mujer, no en el aspecto nada más actoral, sino en la parte de directora, y además como fundadora de una empresa de filmes, ¿no? Que hay que decirlo, para la época, Mario, tomar esas decisiones o hacer esa participación, pues no era una tarea fácil. Sí, yo creo, si el día de hoy es todavía un poco complicado para la mujer ocupar cargos que no sean de actuación, uh-huh, bueno, en aquel entonces era casi casi impensable, ¿no? Y ella va abriendo la brecha, ¿no? Precisamente de que las mujeres también tengan participación en otras áreas de la realización de películas, ¿no? Y bueno, esta Azteca Films va a hacer muchísimas películas, sobre todo en la época de oro del cine mexicano. Perfecto. ¿Esta, Mario, de qué es? Esta es un cartel de una película que se llama Memorias de un Mexicano. Okay. Y conforme el invento fue avanzando, las primeras películas, bueno, hablaban sobre Porfirio Díaz, de hecho él era el actor, pero conforme se dio dando el movimiento de la Revolución Mexicana, uh-huh,
se van haciendo filmes de lo que acontecía, ¿no? Como si fuera un noticiario. Okay. Y esa película es una recopilación de filmaciones y muestran a distintos personajes que participaron en la Revolución Mexicana, desde Porfirio Díaz, Madero, Zapata, Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón. Es una compilación que se hace y por eso se llama así, Memorias de un Mexicano, porque son las memorias de este señor que se dedicó a filmarlas. Hicieron un solo filme y hoy esta película la podemos encontrar en cualquier plataforma de películas, ahí la podemos ver. Muy, pero entonces no son actores, son recopilación de los personajes reales y se va haciendo esta cinta. Ajá, exactamente, son filmes reales. Uh-huh. Es lo que, de hecho, el primer documental que se hace en México, que se hace en el mundo, es precisamente en México. Okay. Y las primeras películas que se hacían eran más bien de tipo documental, ¿no? Que era lo que ocurría en el país, porque estamos hablando de que en México pues estaba dando una revolución y era un acontecimiento pues bastante importante. Claro. Seguimos Salvador, perdón, el nombre del director era Salvador Toscano, se me estaba olvidando su nombre, pero es Salvador Toscano. Él se dedicó gran parte de su vida a estar filmando estos eventos. Él, al morir, no dejó una película como tal, su hija es la que se encarga de hacer la recopilación y hacer un filme que se llama así, Memorias de un Mexicano, que era su papá. Muy bien. Ok, seguimos avanzando, Mario, más imágenes. Bien, esta imagen es precisamente de aquellos primeros directores de cine. Uh-huh. Y bueno, tenemos a este señor que se llama, déjame acordar, se me están yendo los nombres. Bueno, él es Salvador Toscano, él es el autor del documental de la Revolución Mexicana. Uh-huh. Y es de aquellos pioneros de directores de cine, ¿no? Ok, acá es una... Y bueno, seguimos viendo, también otro de las primeras casas fílmicas en México. Uh-huh. Es CLASA, que se llama Cinematografía Latinoamericana Sociedad Anónima, Films Mundiales. Muchas de las películas de la época del cine de oro son precisamente de esta casa productora y una de las más importantes por lo menos la primera mitad del siglo XX en México, iba a ser CLASA, ¿no? Junto con Azteca. Y es que qué complicado, Mario, porque vienes de un movimiento armado y luego invertir en una empresa que todavía no estaba pues desarrollada a su máximo nivel, la verdad era un juego, pues era arriesgar mucho, ¿no? Ajá, sí, bueno, como toda empresa, pues había que arriesgarle, ¿no? Y había gente que estaba dispuesta a hacerlo, y de hecho el propio gobierno también se da cuenta del potencial que puede tener el cine, ¿no? Una, que era una ventana de México hacia el mundo, de mostrar sus costumbres, etcétera, hacia un mercado extranjero, sobre todo el sudamericano, y bueno, veían que era una inversión que podía dar grandes ganancias, y así fue, ¿no? De hecho, la guerra mundial va a beneficiar en cierto aspecto esa situación en México, porque Hollywood deja de hacer películas y bueno, la industria fílmica mexicana se aprovecha de eso para producir muchísimas películas anuales y que además se distribuían no nada más en México, ¿no?, sino en toda Sudamérica, ¿no?, y en algunas partes de Estados Unidos. ¿Qué va a ser esa famosa época de oro? Exactamente. Bueno, vamos con más imágenes. Bueno, aquí vemos a algunos otros personajes de la historia del cine en México, algunos directores, como, bueno, podemos hablar de Salvador Toscano, que ya había mencionado, los hermanos Alba. Este señor se llama, permíteme un poquito, me parece que es uno de los hermanos Alba, creo que es Jesús, también de los primeros directores que ya empezaban a hacer películas, ya no de tipo documental, sino ya con una historia elaborada, ¿no? Ya con su guión armado, ¿no? Ajá, exactamente, ya utilizando actores, con una idea preconcebida que es el guión, etcétera, ¿no? Entonces ya se empezaban a hacer películas ya con una temática, obviamente de temas muy mexicanos, pero ya con una historia a veces no real o ficticia, y a veces basada en casos reales, ¿no? Que también eso es importante en el cine mexicano.
Acá, Mario, ¿qué es esto? Bien, esta siguiente imagen es precisamente la actriz Mimi Derba. Ah, es ella, ok. Yo creo que así ya la ubicamos un poquito más. Sale en algunas películas con Pedro Infante, pero también tiene su historia como directora. Aunque al parecer no se han logrado rescatar muchas de sus películas como directora, hay que recordar que hubo un incendio muy grande en la Cineteca Nacional en la década de los 80, me parece, y muchas de esos filmes se perdieron para siempre. Y bueno, hasta el día de hoy no se han encontrado todavía muchas películas hechas por esta actriz, pero sí como de su trabajo actoral, y se sabe que ella había participado detrás de las cámaras. Qué lamentable, ¿verdad? Pero sí, una gran pérdida. Ok, por favor, esta imagen. Bien, aquí vemos, este es un director extranjero, pero que vino a filmar unas cuestiones culturales mexicanas. Él es Sergei Eisenstein, un director muy famoso soviético. Él está dentro de la historia del cine mundial por películas como El acorazado Potemkin. Y bueno, él viene a México a filmar algunos aspectos de la cultura mexicana, y tiene una película que se llama Viva México. Ahí lo vemos sosteniendo una calaverita de azúcar. Dentro de las historias que tiene esa película es precisamente cómo vemos los mexicanos la celebración del Día de Muertos, ¿no? Yo creo que le llamó mucho la atención. La película es muy muy buena, y podemos ver precisamente cómo se celebraban las fiestas de Día de Muertos alrededor de los años 30, más o menos, que es cuando viene a México. Y cómo le da difusión con esta cinta a México en otras latitudes, ¿no? Eso es lo importante. Exactamente. ¿Cómo se conoce a México en otros países? Sí, no es lo mismo, a lo mejor nosotros perdemos un poquito la perspectiva de nuestras costumbres, pero tan común, ¿no? Se nos hace algo ya cotidiano, pero que venga un director de mucho renombre de aquella época a filmar y además mostrarlo internacionalmente, bueno, es muy bueno, y bueno, da hasta orgullo, ¿no? Sí, un excelente trabajo de este. El que conozcan nuestras costumbres en otros lados. Ok, aquí Mario, ¿quién? Bien, esta imagen es precisamente el cartel de la película de Sergei Eisenstein, que se llama Que viva México. Ahí podemos ver a tres como monjes y la calavera, y hace mucho énfasis en eso, en cómo vemos los mexicanos la muerte, ¿no? Y cuento una serie de historias, pero yo creo que la más impresionante es precisamente esa parte donde habla sobre las costumbres de Día de Muertos en México. Y que muchas de ellas siguen vigentes. En sí, toda la sí, general. Sí. Nuestros propios alumnos llevan a cabo ofrendas, tapetes, pero a veces nos perdemos un poco en el trasfondo que hay en todo ello. Ajá, exactamente. Ok, mira acá. Mira, aquí podemos ver más imágenes. México tiene la suerte de tener muchos primeros lugares mundiales. Por ejemplo, la cuarta película con sonido que se hizo en el mundo es precisamente esta de Santa. Es la primera película con sonido que se hizo en México. Y bueno, esta película es de 1931. Y el director era Antonio Moreno, y quien se encargó de hacer el sistema de sonido por primera vez en México es un señor de nombre Joselito Rodríguez. Okay. Este señor fue el que le pone sonido, además un sonido bastante avanzado para la época, todavía mejor que el que se utilizaba en Hollywood, por ejemplo. Y bueno, esta imagen es toma aérea. Es una toma aérea de los famosos estudios Churubusco. Okay. Como la industria mexicana cinematográfica empezó a crecer, se empezaron a formar grandes estudios. El más grande y más importante pues era aquí los estudios Churubusco, que todavía existen, a lo mejor ya no del mismo tamaño, pero ahí se filmaban prácticamente, tenía tanto espacio que se podía construir una ciudad allá adentro, ¿no? Entonces, en películas vaqueras. Ajá, exactamente. Y para que lo ubiquen los chicos, pues esto es precisamente lo que se conoce en la actualidad como el Centro de la Ciudad de las Artes. Ajá, exactamente. Todavía existen los estudios Churubusco, hoy se llaman Churubusco Azteca, pero ya son mucho más chiquitos, claro. Y a un lado exactamente está el Centro Nacional de las Artes. Perfecto. Acá, y bueno, Mario, aquí vemos otras imágenes. Otra película clásica. La clásica de Allá en el Rancho Grande. Es una de las primeras películas ya que se filma con un guión ficticio, ¿no? Y donde además muestra precisamente, es de esas primeras películas que mostraban ya la costumbre rural mexicana, ¿no? Que después se va a hacer toda una tradición de películas que se filmaran en rurales, historias de amor, donde los pobres eran muy buenos, los caciques eran muy malos.
mostraban una vida rural que en la realidad no existía, pero se va a volver toda una tradición el ver al charro mexicano, a la china poblana, y es la forma en la que en muchos países nos ubican, ¿no? Sobre todo por las películas. Claro. Y aquí vemos esta que se llama Vámonos con Pancho Villa, una de las de esas películas documentales, de las primeras que se hacen en México. Esta la dirigió Fernando de Fuentes, que tiene es la primera trilogía de cinematográfica mundial, porque es esta de Vámonos con Pancho Villa, también está el compadre Mendoza y El Prisionero 13, forman una trilogía de películas de la Revolución Mexicana, ficticias, pero que hablaban sobre un mismo tema. Perfecto. Okay. Aquí vemos, él es Fernando, precisamente Fernando de Fuentes, este director, que una de las salas de la Cineteca lleva precisamente su nombre, ¿no? Y bueno, aquí viendo más imágenes, bueno, vemos algunas representativas de la época del cine de oro, actores como Jorge Negrete, el Charro Cantor, como con esta película que se llama Ay Jalisco, no te rajes, que es muy representativa, ¿no? Sobre todo la imagen de Jorge Negrete, pues lo ubicamos como el charro, ¿no? El típico charro mexicano, valiente, que no se echa para atrás. Entonces, esa imagen queda muy grabada, sobre todo en el inconsciente mundial. Se dice en México y las primeras cosas que dicen, charro, ¿no? Charro, exactamente. Como que hay que verlos a todos, ¿no? Ajá, él es otro personaje, ¿no? Es un gran personaje del cine mexicano y además mundial, un gran fotógrafo. Él es Gabriel Figueroa, uno de los mejores fotógrafos de cine, no nada más de México, sino mundial. Tiene unas fotos espectaculares en las películas que él participaba. Y bueno, pocos han llegado a tener el nivel que tuvo este personaje dentro del cine mexicano. Y que por supuesto contribuyó a toda la gran grandeza del cine mexicano. Él es uno de los que sientan las bases de esta gran época del cine dorado. Ajá, sí, porque no nada más era una época de oro en el tipo económico, sino también en el tema estético. Muchas de las películas donde él participó ganaban premios internacionales, ¿no? Entonces, pues vaya, no se puede dejar de hablar del cine mexicano sin nombrar a Gabriel Figueroa. Acá tenemos otra, Mario. Ajá. Bueno, esta es precisamente la película que mencionábamos hace rato, de María Candelaria, que ya forma parte de esas temáticas, ¿no? Del mundo indígena, en este caso un mundo indígena muy cercano a la Ciudad de México, y lo estelarizan Dolores del Río, que ya era una gran actriz en ese momento, y Pedro Armendáriz, que también es uno de los grandes actores del cine, de la época de oro del cine mexicano. Y que esos personajes que los vemos vestidos así con esta indumentaria, pues van a ser actores de Hollywood. Ajá, exactamente. E irónicamente. Sí, ¿no? Ambos van a triunfar en Hollywood. De hecho, por ejemplo, Pedro Armendáriz llegó a participar hasta en las del 007, ¿no? Sí, las de con James John Bond. Wayne, que es un ícono. Con John Wayne, sí, un gran actor, ¿no? Okay. De triste fin, pero así gran es. Actor. Sí, lamentable. También él es otro de los grandes actores y sobre todo directores del cine mexicano. Él es el llamado Indio Fernández. Bueno, dice la leyenda que la anécdota no puede fallar, que la figura del Oscar que se da en Hollywood, la imagen se basó en el cuerpo de este señor cuando era obviamente mucho, muy joven, un joven muy, muy atlético, ¿no? Él es el que dirige precisamente María Candelaria, y él mostraba un mundo, su cine se basaba mucho en el indigenismo, ¿no? El mostrar precisamente esa fuerza de los indígenas, ¿no? Un cine muy, además con una fotografía impresionante también sus películas. Y que también si había que hablar de estas imágenes, pues él era otra imagen del mexicano, sí, muy mexicano. Sí, era el macho al extremo. Exactamente. ¿No? Y bueno, esta. Esta es de algunos actores de esa época, los famosos hermanos Soler. Ajá. Que yo creo que en algún momento hemos llegado a ver, es algo como los hermanos Bichir actualmente. Es lo que me iba a atrever a comparar, estos son los Bichir de la época. Ajá, exactamente, ellos participaban en muchísimas películas de esa época, y yo creo que en algún momento hemos llegado a ver alguna película de ellos. Son ya grandes representantes. Ajá, exactamente. Esto es importante. Oye, Mario, pues la verdad es que este recorrido que hemos hecho por el cine mexicano, pues da para más, pero es importante todo esto que nos mencionas, porque cómo es parte, es una de las artes
una de las bellas artes, cómo la cinematografía está presente en la historia del país, está presente en tu entorno, porque hay una gran variedad, también hay que decirlo, en algún momento el cine mexicano como que cayó en un bache, ¿no? Sí, de haber tenido una época dorada, cae en un bache. En la actualidad pues ya tenemos a cineastas, directores, actores que están trascendiendo las fronteras, y bueno, eso es también muy rescatable. Sí, pues como en todo, ¿no? Llega una época donde alcanza grandes niveles, viene una época que viene a la baja, y yo creo que actualmente estamos viviendo una época en donde se está retomando otra vez vuelo, ¿no? Se han hecho películas muy buenas de distintos tipos, desde las muy serias hasta comedias. Todo eso forma parte de nuestra cultura, ¿no? Y bueno, la industria va creciendo, ¿no? Y es bonito ver precisamente esa evolución de México, del México moderno, ¿no? Desde principios del siglo XX hasta la actualidad, cómo ha ido evolucionando nuestras costumbres, nuestras modas, etcétera, ¿no? Y el vestigio lo vemos en el cine, ¿no? Oye, Mario, si tú tuvieras que elegir una película de cine mexicano, sé que te gustas mucho porque tú eres una persona que te gusta el cine, pero si tuvieras que elegir una, la primera que te viene a la mente, ¿cuál sugerirías o cuál recomendarías? Uy, difícil. Sí, claro. Pero hay una que me gusta mucho, es más o menos moderna, uh-huh. Bueno, 1990. Moderna 90, para, ¿no?, nosotros, ¿no? Exactamente, que se llama El Bulto. Okay. El Bulto es... Gabriel Retes. Es de Gabriel Retes. Hacía grandes rasgos, uh-huh. Cuenta la historia de un muchacho que queda en coma por un golpe que le da la policía, por una represión que se da en la época de los 70s, y se queda literalmente dormido 20 años. Uh-huh. Él despierta siendo una persona ya grande, y despierta y sus hijos tienen la edad en la que él se quedó dormido, y entonces cuenta la forma en la que él se tiene que adaptar a ese nuevo México en el cual despierta, adaptarse a sus hijos, descubrir que su esposa ya se casó con otro. Bueno, es muy buena, no es muy larga, pero la historia es muy buena, ¿no? Y además nos muestra precisamente una época de México de transición, ¿no? Que era el principio de la década de los 90s, y bueno, me encanta, ¿no? Hay muchísimas más, pero sí, esa me parece muy muy buena. Y fíjate que siguiendo esta analogía que tú planteas, quizá es algo que nos pasara a la gente de nuestra generación en esta era tecnológica, donde la gente vive pegada a sus celulares, donde vive dependiendo de la tecnología, y cuando nosotros tuvimos otras opciones, ¿no? No es ni bueno ni malo, es diferente, pero tener ese cambio, pues no es fácil, ¿no? Sí, siempre los cambios dicen que duelen, ¿no? Entonces, a lo mejor a nuestros chicos actualmente ellos viven un otro tipo de cambio, claro, sobre todo con la tecnología que ellos usan, pero a su vez nosotros también nos toca vivir precisamente la llegada de la computadora, de nuevos inventos que pues transforman nuestra vida cotidiana, ¿no? Y cada generación yo creo que es parecido, y bueno, muestra de eso pues el cine va mostrando precisamente ese cambio, ¿no? De costumbres, tecnología, forma de hablar, todo eso va quedando plasmado en el cine, ¿no? Y si uno lo ve en retrospectiva, pues vemos cómo ha ido cambiando la sociedad mexicana y queda registrado en nuestras películas. Oye, eso en cuanto a cine nacional. Si tuviéramos que hablar de cine extranjero, ¿qué película sugerirías? Uy, todavía. Que sería también tener otra charla muy larga de cine internacional. Tranquilamente, pero yo creo que internacional pudiera ser alguna película de Stanley Kubrick, yo creo. Naranja Mecánica o Cara de Guerra, me parece también una película muy, muy buena, muy fuerte el tema, pero muy buena, ¿no? Hay, también depende del género, porque por ejemplo a mí me gustan mucho los géneros, pero en el de guerra, sobre todo cómo lo trata Stanley Kubrick, me parece muy 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 interesante. Sí, fue de los primeros en abrir esa llaga triste para la Unión Americana, ¿no? Ajá, exactamente. Lo que representó Vietnam. Ajá, y además Vietnam bien podría dar para un solo género, ¿no? Hay cualquier cantidad, y muestra precisamente esa inconformidad, ¿no? De algún sector de los estadounidenses que no estaban muy de acuerdo del por qué Estados Unidos intervenía en este país y las consecuencias que tenía en sus jóvenes esa participación, ¿no? Oye, Mario, pues ahí en la biblioteca hay algunas cintas, no sé si quieras acompañarme, pues a ver qué me recomiendas, qué me sugieres, porque yo la verdad no he visto mucho cine nacional, pero sí me gustaría que me dijeras pues cuál es tu sugerencia para este día. Ah, pues mira, vamos a verla aquí a la biblioteca y hay buenas opciones. Bueno, es más, si te parece, si elegimos y ya la vemos en la comunidad del hogar. Mejor idea todavía. Ok, pues vámonos, Mario. Vámonos.